Buenas. Hola, hola. Me voy a bajar el volumen. Lo tengo a tu trapo. Un momento. Voy, va, voy, va. Voy a dejar los oídos. Ahí está, amigo. Buenas, gentes del chat. Hola, Nubrian. Hola, Jenny Desu. Buenas, gentes que vean esto en YouTube cuando se suba. ¿Qué está pasando con los empates? ¿Qué está pasando? A mí, contádmelo. ¿Por qué? Pensaba que sería un poco la sensación pre-Semana Santa, pero he vuelto a ver empate entre Stardew Valley y Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. ¿De verdad me queréis ver morir tanto? No lo sé. El desempate, esta vez, ha sido roto por nuestras gentes del Discord de Patreon. Así que, si queréis llevar la voz cantante, si queréis estar en un sitio espectacular donde se habla de todo y nos lo pasamos increíble, echar dineritos al Patreon y vais caminito al Discord, que nos lo pasamos genial. Y donde también me lo paso genial es en el Stardew Valley, que el sábado he perdido la noción del tiempo, así que sé que fue hace unos cuantos sábados que vino Meren y me echó una mano con la nueva isla, que cubrí como ciento pico mil Golden Walnuts, es decir, las... Vale, se me escucha. Las... nueces doradas. Y gracias a esas nueces doradas, ahora tengo una segunda casa. Y una granja que está hecha un poco en Cristo. Además, hay que seguir pescando para pillar las Golden Walnuts que van de la cañita. Así que nada, voy a empezar. Vamos a empezar con esta tarde de chill. Y también está el objetivo de poner atajos, que es como 300.000. Pero bueno, hay stonks. Y va a haber todavía más stonks. Mirad qué bonita mi casa de la isla. Ole, ole, ole. Luego que aquí puedo poner muebles y la demás panoja. Me gustaría poder traer a la waifu, porque si no, esto parece la casa para hacerse el Rodríguez. Pero eso. Iba a hacer yo algo aquí aparte. Pero vamos, ahora la tengo deshabitada. ¡Ay! Tengo aquí ya para vender cosas. ¡Qué guay! Pero eso, la casa esta está un poco que da un poquito de asco. Lo que no me acuerdo ahora es si puedo poner de todo aquí, pero bueno. Lo que sí que tengo es tótems para volver. Así que me... La última persona que me dijo eso... digamos que de repente vio que tenía 300 horas más el Stardew Valley. Así que mucho cuidadito con... Oh, Dios mío, qué ganas del Stardew Valley. Porque... Danger. Mucho danger. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Voy a guardarme el caviar. Se me ha caído un rayo, se me ha caído un este. Voy a ver. La fruta está milenaria. La uva a lo mejor la vendo. Pero la fruta milenaria voy a ver si la puedo volver un poquito más añeja. ¡Uy, va, qué rayo! ¿Qué queréis, mis bellas? Ah, sí, las omnigeodas. Que para eso tengo que entrar en alguna dungeon. Vaya por Dios. Pero bueno. ¿Qué tal la... ¿Qué tal pinta la tarde de viernes? Uy, madre mía los stonk. Madre mía las fresas. El stonk fresón. Dale, que le media fresa. ¿Queréis fresas? Hola, Meren. Antes ha dicho Onubrian que ganas le están entrando de volver al juego. Y le he comentado a una persona que también dijo esa frase. Y ahora tiene como 300 horas al Stardew Valley. No sé si la conoces, Meren. No sé si te suena. ¿Me suena? ¿Quién será? Uy, ¿cuánta basura tengo? Uy, voy a vender las setas.
La hermana gemela. Ay, la hermana gemela oscura que todo ser de luz tiene. Vamos a vender el caviar. Caviar Stonks. Ay, pues si es que ya. Vamos súper bien. ¡Ay! Y ya que tengo fruta milenaria, ¿puedo meter para seguir haciendo más vino de. Uy, 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 uy. Ah, me han salido de calidad de golinchis. Ay, voy a. Salieron a. ¡Amiga! Nubrian, ¿sabes dónde amaneció esta señora? La isla esta. Eso es del contenido nuevo. Está también la casa para Pam. Creo que también era contenido nuevo. Muchas cosas, pero muchas cosas. Es un juego. ¿Tú piensas que ya era un pozo muy gordo? Pues. Se ha caído un árbol. Se ha caído un árbol, lo he escuchado. He escuchado que se ha caído un árbol. Aquí. Vamos a meterlo a las cosas de vino. Tipo, tú seguro que lo sabes decir mejor, Meren, pero creo que ha metido una isla nueva, hacer cosas para la comunidad. Si te vas con. Si te vas con el pueblo cívico, el Mercayoya se va a la mierda y puedes crearte un bundle de Mercayoya. Que tengo que mirar. Porque creo que he vendido caviar y el caviar era para Mercayoya. En efecto. Oye, me acuerdo. Ya. Ya la he cagado, ole. Creo que lo puedo rescatar. Ahora, ahora. La isla a mí me ha dado miedo de la cantidad de cosas que tiene. Era. O sea, es que tiene una dungeon. Tiene para socializar. Tienes una granja, tienes un Simon, dice. Tienes como frutas nuevas, por ejemplo, el jengibre. Eso lo se puede conseguir en la isla. Hay un montón de cosas. Vale, ya estamos más liberadas. Ah, el señor Key es que, claro, es una persona de la que paso completamente. Que esos stonks. Ah, y Nubrian, voy a decir la palabra stonk todo el rato porque. ¡Oh! Porque llevo como muchos directos que solo me dedicaba a hacer dinero, entonces cualquier cosa me daba stonks. Mierda, no tengo las. Tengo que coger las tijeras y la. ¿Sabes lo que digo? El cubo, la cubeta. Pero eso, que ahora se pueden hacer como ciento y pico mil cosas. ¿La casa de Pam se podía hacer en la actualización previa, Meren? Es que no lo sé. Está haciendo tipaus la niña. Cubeta tijeras. Y eso, mi granja en realidad es más modesta. Tengo más trabajado en lo que es la ganadería y un poco el invernadero. Porque yo en realidad era una mujer de pesca. Sea, tipo, lo primero que subí fue pesca. Para desgracia de muchas de las gentes de esta casa, de la casa de todas gamers, que piensan que la pesca de aquí es sacrilegio.
Yo no tengo la culpa de que no sepan dar al botón C. Pero no, 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 eso es coña, eso es coña, eso es coña. No quiero creer una cerda, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Se me vuelve a caer otro árbol. No me quiero beber la leche cabra. Esa para los quesos. Ahí también me he traído. Supongo que esto se puede considerar cappuccino. Bueno, es leche manchada con chocolate. Voy a llamarlo así. Porque a lo mejor llamarlo cappuccino es invitar a un italiano que me reviente. Y no estoy por la labor, la verdad. No estoy. Estoy por la labor. Ah, me falta por poner vinos. Cojo la fruta milenaria normalita, aunque luego tarde la vida en hacerse vino. Venga, lo voy a hacer. Sí, una cosa que me gustaría hacer es poder farmearme más barriles de los que envejecen cosas. Mira, uno de los árboles que ha sido la puta mierda. Ay, no tengo la... Esa cosa que... Joder. Hoy no me salen las palabras, la siega. Nina, nina. Ah, mira, aquí tengo mis cerecicas. Que creo que esperando a que me salga caviar... ¿Qué renta más hacer de...? O sea, ¿mermelada de fresa o mermelada de cereza? Voy a hacer de fresa porque tengo fresa de quality. Ay, tengo que meter a la lana en el tejedor este. Tres. Ay, tengo que meter los quesos estos a envejecer. Perfecto, más quesito. ¿Qué misión era esta? Ah, la esposa del pirata. ¡Ay! ¡Que casi se me cae el café! ¡Ay! Está bien, está bien, está bien. ¡Navidad drama! Estaba esto. A vuestra salud, gente. Ay, tengo que también preguntar por la foto esta. Tengo que hacer un poco diario de Patricia. Al filo de la navaja, miren. Que paso de ser Stardew Valley a Serial Cleaner, esto. A ver, ubícate, nena. Una cosa sería el cleaner, ¿eh? Había otro que no te ponía... Había otro de limpiar... No cadáveres, pero sí tipo sitios que habían ocurrido cosas chungas, que no te ponía límite de tiempo ni nada, que era de primera persona, y tú limpiando tranquilamente.
Pero que creo que serial killer era más de asesinatos, pero esto es tipo que ha habido experimentos ovnis y han ido mal, pues tú tienes que limpiar el frega. Que en primera persona, que me acuerdo que descubrí ese juego porque había un chaval contando su vida y dice, no, que mi hija este juego me regala, me relaja mucho. Y ves que está limpiando experimentos terribles y dice, no, a mí esto me relaja. Y venga a limpiar. Que luego a mí también me relaja porque soy de esas personas que ve, que las salten en YouTube vídeos de gente limpiando alfombras y se los ve y lo disfruta. Ah, leches. También tengo que poner este queso. Ah, leches. Las gafas que tengo de basura. Que no es lo mismo que las basuras que tengo como gafas. Estas gafas, las que tengo yo ahora, están. Está muy bien esto. Si una gafa no te haga herida, oh, wow. Algún día tengo que ir a por las omnigeodas. Porque la idea es que si le doy omnigeodas va a haber más esturiones. Y hay más esturiones, me va a dar más caviar. O sea, no más huevas. Más huevas me va a dar más caviar. Y más caviar es igual a más stonks. ¿Qué? Es decir, qué poderoso caballero es. Don dinero. Y con la gente supongo que tengo que ir con la foto y en la cabeza diciendo, ¿conoce esta señora, a esta persona, señora? Pero creo que hoy era un día que no esté tronando. Que aquí, bueno, aquí ya no tiene pinta de tronar, pero ha empezado la mañana lluviosa. El fin de semana tiene pinta de que va a ir por el mismo lado. Va a llover por la península. Por Canarias y por Baleares, no sé. Yes. Ahora. También tendría que recoger esto, la resina. Que es para farmear y me la dijo hoy muerta de la risa. Lo necesité para una cosa y ya se me ha olvidado. Madre mía, lo que está cayendo. Aquí, las mayonesas. Voy así y se lo lanza a la gente a la cabeza, ¿no? Guay. Ojo, la Teluski. ¡Uh! Me ha salido 2x1. La voy a vender. Porque esto da buenos dineros. Y este queso me lo voy a guardar para curarlo. Y encima me ha salido de buena calidad, así que va a tardar muy poquito en curarse. ¡Ay, sí! Tengo guardado de caviar. ¡Ay! ¿Y qué más? A ver. Voy a dar un momento. Pa, pa, pa. Vale, ahora creo que se me escucha. Es que a la mínima que desenchufe el casco se lía parda. A ver, me voy a ubicar. ¿Qué quiero hacer? Con mi vida no lo sé. En el estadio. Que me ubique, que me ubique, que me ubique. Tenemos objetivos en mente. La isla
Que esto del tema de crear la granja bien, llevar muebles y poner una granja bonita y con buzón y demás cosas. Luego, tenemos lo de pagar los atajos, que son como 300.000. Tenemos lo del diario de Patricia, la foto del marinero. Tenemos la dungeon y tenemos esturiones. Tengo que hacer muchas cosas y se me va a hacer la cabeza un lío. La cosa es. Sí, también se pueden conseguir omnigeodas en la, en la dungeon de aquí, del este. ¡Hola! 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 Ha venido Pirumiao, más conocida también como. Bueno, yo la conozco como Irene. Que podéis leer ella de gratis su artículo de Paradise, Paradise, Paradise Killer. Artista. Pero son muchas cosas. Pues vamos a ello, me estoy ubicando un poco porque ahora tengo como muchos frentes abiertos. Y me estoy un poco ubicando a ver qué es lo que quiero hacer. Porque está. Ay, ah, también tengo el bundle. Este, que me queda. Tengo el caviar ya. Me queda el vino. ¡Ah! Tercera, tercera. Me acuerdo. Y nos queda el bundle. Hombre, hombre, hombre. Señora. Señora. Señora, yo, mira, mira que le cuente. Yo estoy en el podcast. Se utiliza de excusa que tengo una sección. Pero en realidad yo me dedico a hacer spam de cosas. Entonces, no se sorprenda cuando llega promoción de cosas porque es mi existencia. No he hecho publicidad porque hacer un plan de marketing me tiro antes por un puente, pero gritarte que streames X cosa o leas X cual, vamos. Vale. Ramón C96 y hidratación. Tengo aquí el agua. Y vamos a hacer la hidratación. Agüita fresca. Hidrátense porque es necesario. Y este salmón. Meren, solo se puede conseguir en la isla, ¿no? Pero las omnigeodas sí que se pueden. Se pueden conseguir en la cueva y se pueden conseguir en la cantera, ¿no? No, el salmón. ¡Ah, coño! ¡La bruja! Que para eso tengo que mejorar con el Rasmodius. ¿Era, no? Me cago. Fuck, ¿y qué era? ¿Qué era lo que me guardaba para el Rasmodius? Dame un momento que voy a abrir la wiki. Stardew. Vale, wiki Rasmodius. Debería empezar a hacer acoso y derribo. Acoso y derribo. A la weekend. Vale, le encanta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Super pepino! La seta. Vale. Seta lila. Super pepino y las esencias. Vale, nada sea. Tercera, tercera sigue en normalito. ¿Pero esto es vino? Ya tenemos el del bundle. Ya tenemos el del bundle y voy a meter un queso cabra. Porque tarda menos, hace buen stonk. Ya tenemos dos cosas para el bundle.
Nos queda. Yo creo que el salmón va a ser lo más fácil. Incluso la fruta milenaria. Nos quedaría salmón, fruta milenaria. Y lo más chungo de todo, de todo, de todo. O la mayonesa o la esquirla. Sí. Lo bueno es que, o sea, sigo teniendo sitio en el invernadero para meter plantas milenarias de estas. Gracias, Estropotato. La esquila de... Vale, guay. Hola, Kele. Te envío una verdura cultivada a nuestro pequeño jardín trasero. Seguramente tendrás más verduras que las que necesitas. Amiga, no te haces una idea. Pero bueno, la intención es la que cuenta, Caroline. Gracias. ¿Usted no conoce? Uy, va, que casi quito la mayonesa. Y a lo mejor me di una vuelta por el pueblo y pregunto si conocen a este mocetón. ¿No bebe yo aceite de trufa? ¿A santo de qué? Y esa también era de Dungeon. Es que no me acuerdo, Meren. Soy un poquito Dory. Mira la cara de paz, de Unbothered, que tiene la cabra. ¡Ay, mierda! ¡Que es la oveja! Pues sí que tenía oveja. O sea, sí que tenía lana para... No sé. Mira, chica, no sé. ¿Podré? Me ha costado, ¿eh? Telita. Hoy creo que las cabras no tienen... ¡Ah, tienen! Vale, Erika es quien no tiene leche. Guay del Paraguay. La chirivía está... Pues me la como. ¡Uy! Me ha dejado... una pata conejo. Toma ya. Yo hoy creo que al Rasmodius lo voy a visitar y creo que tengo alguna seta lila. Se la voy a lanzar en la cara. Tengo lana... Ojalá el pato se pudiera saltar ahí al charco y hacerse unos largos con los esturiones. No salió seta lila. Pero drama siempre es mila porque tenemos setas lila de sobra. Creo que todas estas setas comunes las voy a vender también. Voy a vender todo, venga. Que no se diga. Ay, tengo que meter una fresa ahí para... Estoy seguro que en realidad era para otra cosa y yo lo he vendido y me voy a quedar con una absoluta gilipollas, pero... ¿Veis qué? Ya lo era de antes. Aquí fresa... Para que el ritmo no pare, no pare, ¿no? Para que el ritmo no pare. Y el invernadero.
Ahí está, mírala, mírala, más fresa, fresita. La fresa, bueno, y no la que se dedican. No es lo que usan para explotar a señoras. ¡Ey! Toma, 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 toma que toma. ¡Ole! Ya tenemos una de cinco. Una de cinco, una de cinco, ole. ¡Ole! Ya no. Me queda un poquito menos. Nos estamos acercando. Y aquí tengo el café, que tengo como 5.000 granos de café. Qué pena que el estadio no tenga algo parecido a un cable link, porque si no, vamos, yo estaba pasando granos de café como si no hubiera un mañana. Sigues teniendo más oportunidades de que te salga. Tiene sentido. Tardan un poquito, porque tardan un poquito, pero te vas creando las chances. Veintisiete cuervos, artista. Si no las recojo todas, pues no os preocupéis. Se la pueden llevar los cuervos, la verdad. Uy, va. Siempre hago lo mismo. Ahí. Estos quesos supongo que los curaré en un futuro. Que no me quiero comer el queso, leñe. Aquí. Ah, lo voy a vender. Que me da igual. Es mío. Bueno, aquí hay muchas cosas que ya están en amarillo, ¿eh? Esto me va a salir en nada. Me va a crecer el dinero de la cuenta. Vamos. Como la espuma. Voy a ir por aquí. Ah, mira, ahí tengo las setas. Ahí tengo las setas lila. Para cuando quieras saludar al Rasmo. Aquí me guardo esta. Bueno, voy a guardar aquí estas dos. Esta irá para vino. Y esta creo que voy a hacer. Me queda un huequito. Creo que me voy a hacer una. ¿Dónde coño está? Aquí. Hacerme una visita al semillero. Hola, Venulosa, ¿qué tal? ¿Qué tal pinta la tarde? Yo ahora voy a pasar por el bar y voy a lanzarles la foto. Yep, finally, esta semana parecía que no se iba a terminar nunca de los nuncas. Pero ya tengo el viernes. Vamos al pueblo, vamos a preguntar a las gentes. Vamos a lanzar una foto. A lo mejor lo conoce A ver, la foto es vieja. Podría conocer al alcalde o Gunther o Wo o Wo. Ya es que el Stardew solo le abro para streaming porque me da cosa continuar sin que estéis delante. No sé por qué, es como a lo mejor hay algo nuevo y mola más cuando puedes reaccionar con gente. ¿Por qué te gusta?
¿Es el cementerio? ¿Señora? Persona equivocada. Esta no. Esto yo creo que lo va a saber el incluso Linus, pero creo que lo puede saber el alcalde. Shane, Cari. Caza al pozo, venga, una más. A mí se lo podría preguntar a Pam. Yo creo que lo voy a preguntar a todo el mundo. Mira qué bonita la casa de Pam, ole, ole. Señor viejo, ¿no? ¿Le conoce? Todo el mundo es por bien. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está Evelyn? ¿Dónde está la señora más bonita de este mundo que es Evelyn? Where? Más bonita que todas las cosas. Esta a lo mejor le pillo en... ¿Está? Se ha vuelto a dejar los calzoncillos en casa de la amiga. ¿Y esto qué coño es? La caja de objetos perdidos del pueblo. Puedes recoger envíos incompletos de ofertas especiales pasadas aquí. Oh. ¿No una polla? Y yo no me quiero divorciar de mi señora. ¿Quién puede ser? También pueden ser los de la casa de arriba de la dungeon, ¿no? También son personas relativamente mayores. Pista. La mera en pista. Yo aquí estoy todo el mundo. Conoce a este señor. Siendo el pesadismo. ¿Willy? Podría... Ha estado apoyar a la tienda, creo. Pero se lo podría preguntar a Willy. ¿Quién más? Nope, no es Willy. Nope. Voy a acercar a donde los de la dungeon. A ver, estaría es pueblo. Sigue siendo pueblo, no creo que... Luego a lo mejor es como en el Persona o en el Witcher y te la lían. Aunque es cierto que lo que ocurre en el Persona es que las chicas no saben que la relación no es poli, así que eso no está bien. Pero bueno, Meren, si me acerco a la tienda de dungeons, caliente, caliente, frío, frío, templado... ¿Cómo está la vaina? Frío. ¿Frío helado? ¿Ni de Blas Mari? O sea, no es una persona mayor. ¿Arrasmodius? Hostia, voy a pasar a Arrasmodius a lanzarle una seta. Es que
estoy haciendo repaso. Tienes que ir hacia las casas cerca del río. Espera. Mapa, mapa. ¿Estas que están por aquí? Tipo Mar, Lía. Vale. Emily, Jodie Kent, Sammy Vincent. Ok. Ya está, no quiero más pistas, Meren. Con eso tengo suficiente. A partir. Voy a dedicar a hacer. Visitar casa por casa y el lanzamiento de foto. Vairu. Setita. No tengo sombrero. Espera, tengo por aquí. Pepe. Ya le. ¿Quieres que me quite el sombrero de marinero? Vale. Un ratico, vale. Hola, Stropkin, ¿qué tal? Ya me lo he quitado. Antes de que se me duerma la señora, voy a visitar a Rasmo. Voy a llevarme un. Venga, va, voy a llevármelo. ¿Por qué no? Pues acabo de remodelar el cuarto y estoy reventado. ¡Wow! Normal. Eso tiene que ser un curro. Un curro muy grande. Voy a quedar una mesa. ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Me saca. Sí. Pinta guay. Pinta muy guay. Worth it. Wow. ¿Sabré salir? Quizás. Que quiero lanzarle la seta al Rasmodius. Y volverme para mi casita. I know. Oh, el cerdito croqueta, ya lo habéis convertido en. No, el cerdito croqueta es el cerdito trufero famoso en el mundo entero. ¿Por dónde voy? Bueno, me he ido al Quito Pino. Es que se me duerme la señora. Por chula. Espérate que me. ¿Hasta las 11? No lo sabía. Pero bueno, voy a coger el tote. Y de vuelta para casita. Para que no se me duerma la señora en mitad de la nada. Pues vamos bien. Ahora lo que estoy. Estoy a mitad de a ir ahorrando dinero para los atajos. Y me voy a dedicar a lanzar fotos. O sea, tengo una foto de un marinero y ir repartiéndola con los vecinos como si fuera un flyer de discoteca, a ver si alguien ubica a esta persona. Para ver qué fue de esta persona. ¡Ojo! Mañana es la danza floral. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Preparad a los waifus y los husbandos. ¿Qué es la danza floral? Yo tampoco sé cuál es la canción. Hola, Kerry. Mañana nos reuniremos para la danza floral. Si encuentras pareja de baile, igual es que te apetece participar en ella. Hay un claro bajo el bosque que hay al oeste del pueblo. Miraremos allí. Llega entre las 9 y las 2 si te interesa, alcalde Luis. Sí. Para bailar con la waifu. Mira.
Amazing. Y ya tengo la... Ya tengo el invernadero completo. Mira tú. Muy bonito, me gusta. Y ese Sevilla, pues no sé dónde lo dejaré, la verdad. Porque no tengo hueco. Voy a lo mejor pillo a la gente en sus casas. ¡Epa! Eso es cierto. Lo que me ha sugerido Stropkin es cierto. Tengo que colocar la postura ahora. Mejor. La espalda apoyada en la... En la totalidad del respaldo de la silla. Gracias, Stropkin, por el recordatorio que estaba un poco. Recoloque en esa postura. Sí. Y no te digo que no, ¿eh? O sea, no te contradigo. Las posibilidades son altas. La chepa es fuerte. La chepa va a estar curiosa. ¡Uy, mira! ¡Uy, uy, va, uy, va, uy, va! Pero ¿cuántas trufas? Pensaba que no iba a tener frutas, trufas tongs, pero las hay. Encima, cuando me crezca este cerdito, me van a salir todavía más. Creo que voy a tener tantas que incluso voy a poder seguir produciendo en invierno porque no voy a tener espacio para mantener el ritmo. Así que guay. No me he enterado del todo. A ver, por lo que tengo entendido. A ver si me ubico bien. Sé que tiene que ver con un remake del primer Last of Us. Pero no sé si es que lo tienen bloqueado o qué. O lo iba a hacer otro estudio y Sony dijo que no. ¿O cómo va la vaina? Señora Pam, está lloviendo y no tengo paraguas, así que, en efecto, me estoy mojando. Gracias, Reina. Vale, empieza la misión. Pasear la foto. Como si fuera un cachorrito. Voy a empezar primero por la casa de Lía. Hola. Yo también quiero una vaquita así. Y no la tengo. Nope. Es Marnie. Creo que si llevo la foto así se va a estropear, pero... Está cerrado. ¡Ah! Tengo que pillar a Lía por ahí. Ah, y el Days Gone lo iban a hacer y al final lo han cancelado. Ni me he enterado de que estaban produciendo, o sea, que se estaba desarrollando el Days Gone. ¡Ole! El Ken.
¿Dónde has encontrado esto? Este hombre... ¿What? Combatimos juntos en la guerra, Kele. Era como un hermano para mí. ¿Cuántos años tienes, Ken? ¿257? Porque esa foto parece antigua. Pero... solo uno de los dos regresó. Sin embargo, él nunca perdió coraje. Incluso cuando estuvo cara a cara con la muerte. Verdadero héroe. Nunca lo olvidaré. Gracias por traérmelo. Significa mucho para mí. Toma, llévate esto. Ha estado cogiendo polvo a la cena durante años y nunca lo hemos utilizado. Sal de tomate gourmet. What the fuck? Es que la foto era antigua. Una rara, deliciosa y sabrosa sal. Meren, what the fuck? The fuck is this? Ahora es un pepino. ¿Lo del Ken me ha dejado? Dos puntos planchada. La sal, pues para el que cocina. ¡Yo! Ay, no tengo... Ah, no, el cebo lo tengo... O sea, si lo dejo... Una cosa muy extraña, pero... ¡Wow! Me he quedado dos puntos. ¡Ay! Ahora tengo que decir a Birdy quién era. Me tengo que volver a la isla cuando no llueva en la isla y decirle a Birdy que el señor murió en la guerra. ¡Ay, no! ¡Súper! ¡Ay, qué amargo! ¡Qué malo llevo! Ya me ocurrió otra vez. No sé, no soy muy fan de ser mensajera de malas noticias. Siempre lo llevo muy mal. Tipo, a veces en el letrero dicen, se ha perdido X persona y llevaba tal cosa. Y te dicen muy pronto, aquí están los restos de una persona que cumple exactamente con lo que estás. Con lo que estás buscando. Y es como... Pero bueno. Es lo que hay. Voy a ver si alguno de estos me da Omnigeoda, que creo que la... Que las probabilidades son relativamente bajas. ¿Hace tanto que no vengo a la cantera, Meren? ¿Pero tanto? ¿No te haces una idea del tiempo que he estado yo sin visitar la cantera? Si me quito las piedras estas normales, me salen a lo mejor alguna mejor. ¿Esa entrada? Puede ser. Es mucha probabilidad, te recomiendo limpiarla. Super, ¿qué es esto? Esto no me suena, Super. ¡Ay, va! No, Esto también es nuevo, ¿no? Que me venía aquí sin ensaladas. ¿Qué es esto? Ah, algas.
Vale, me voy de aquí entonces. Esta zona es peligrosa. Para mí, prácticamente todas las cuevas son peligrosas. Salir de la mina. Voy a hidratar, que me lo ha pedido Astropotato. Y vale, pues ya hemos hecho lo que venía a hacer. Voy a limpiar la cantera a petición de Meren. En efecto, Stropkin. Se me dan fatal los daños del Stardew Valley. Y cuando digo fatal es fatal. O sea, terribles, apocalípticas. Cierto que también a lo mejor es porque juego con teclado. Y todo el tema de combate con teclado me parece un poquito petecander. Pero sí. La cueva principal, que es la suavecita, me costó lo más grande. La del señor Key es que ni la quiero tocar. Me estoy quedando sin energía. Mira qué bonito me está quedando, miren. ¡Ole! Para todas esas personas que en secreto me habrán dicho que me vaya a picar a la mina, pues lo que estoy haciendo. Y como siempre lo hago yo, sin orden ni concierto. Debería. Me dijeron de poner las cuadrículas. Aún no he puesto lo de las cuadrículas. Aquí. Toma ya. Mirad, ole. Me lo dijeron hace dos directos y pasé. Es que como cuando me regalaron Stardew Valley y no tenía mando, pues me acostumbré a jugarlo con teclado. Sí, pues toma, Stropkin, para ti. Perdón por tardar, pero ha llegado. Ahora verás en qué cuadrito la cago. Pero si también estoy recibiendo carbón por un tubo. Mira, qué limpio, qué limpio, qué limpio. Me estoy quedando sin energía. Voy a dejarlo a medias, Meren, porque quiero ir a ver a Rasmodius. Porque quiero ir mejorando la amistad y tener su aprobación para entrar en la cueva de la bruja. Que me estoy dando cuenta yo que no. Esto me tiene que subir fijo el nivel de minería un 200.000%. Piensa, 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 ¿qué vas a hacer? Vale, esto lo hago después de la. Todo lo del vino y queso y demás, lo hago después de la visita a en Carrasmodius. En K o Anka. Con la A y marca. Sí, normal, porque vamos, se te va la energía en 0 coma. Pero lo he dicho, el nivel de minería lo tengo que tener ya. Over 9000. ¿Qué os quiero decir este nivel 10? ¿Cuánto estoy? Ah, no, estoy a nivel 8, marichocho. Pues con el picazo que le doy a la minería, a la cantera esta, yo nada, estoy a nivel 9. A lo mejor con nivel 10 me pueden salir más omnigeodas, ¿no? Que eso es algo que tarde o temprano voy a tener que hacerme un directo de Dungeons.
Yo lo sé, vosotros lo sabéis. Vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a gritar, pero lo vamos a conseguir. Ah, esto rebosa poderosas energías arcanas, las vibraciones en la cara. Este es el símbolo del nuevo disco de Lady Gaga, ¿no? De la cromática. El Rasmodius era cromático antes que la Gaga. He de admitir que la música de la casa Rasmodius está chévere. Los días de tormenta son los únicos en los que puedo comunicarme con ciertos elementales. Espero que lo entiendas. Me ha llamado tonta en mi cara. Me ha llamado tonta en mi cara. Vale. Ah, solo ha pasado una hora. Pensaba que había pasado más, porque he hecho como ciento pico mil cosas. Pero no, 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 no. Aún son las 7. Las 19:00. Pues guay, pero con cuidado. Yo creo que... ¿Qué le dices? ¿Qué te gusta para colocarte a Rasmodius? Te responde sí. Entonces, pues, está un poco difícil. ¡El Sheidameren! ¡Shade! ¡Ay! ¡Pero bueno! Bueno, yo el día que definitivamente se decida que juego al Dark Souls 2, ahí voy a morir 35 veces en 10 minutos. Guarden, hagan clip de esto porque puede ocurrir. Lo llevo regular un poco. Sí, Meren, voy haciéndote marcador. Me parece un buen plan. Me la pela la cereza. Es la reposición. Hoy es el festival de la danza. Voy a guardar la sal esta de tomate aquí porque me está ocupando un espacio. Tú votas para Dark Souls, ¿verdad, Irene? Tú lo haces, ¿verdad? Que... ¿Por dónde me quedé la anterior vez? Creo que estaba... Que fui por un camino que no era. Y claro, me están partiendo la cara y me dicen, no, Ana, no es por ahí, no es por ahí. Yo, pues no. Es que la cosa es, Dropkin, es que queda un empate. En el último minuto hubo empate. Dark Souls Stardew Valley. Y el desempate lo hice con las gentes del Patreon, que al final decidieron Stardew. Pero no, es que ha ido. Al principio está a la cabeza está Hades. Luego un momento Stardew Valley. Luego Dark Souls dijo, it's my time. Pero... No llega tanto como para superar Stardew. Pero sé que un día voy a estar un viernes gritando, mis almas se me van por ahí. O sea, sé que más pronto que tarde voy a volver a ser una Scholar of the Thirteen. Ya sería que sería como académica del pecado original o algo así. No sé cómo se diría en español. Tengo guardado aquí. Ah, no, no, no. El caviar no lo tengo guardado aquí. Iba a decir, yo tengo 4 de caviar guardado. Pero no, yo lo que quiero ahora son fresas. Tengo que. Y creo que también quiero vino.
La estudiosa del primer pecado. Gracias, Meren. Es eso, la estudiosa. La estudiosa del primer pecado. Vale, tenemos. Hay cuatro posibilidades, venga. ¡Oh! Dos de cinco. Dos de cinco. Yeah, baby. Y esto los voy a utilizar para vino. Yo voy a regar. Nunca terminé Dark Souls 2, me pareció tan sumamente malo que lo dejé en media, solo me ha pasado con ese. Es que, Storm King, atención a la jugada, Dark Souls 2 es mi primer Dark Souls, no he jugado ni al 1 ni al 3, Bloodborne me quedaba atascado en una fase y ni siquiera era mi juego, así que... Lo estoy haciendo... Es el que más... Los de... Scholar of the First Sin lo tiene ya... Esa edición lo tiene todo ya en... Tiene DLCs y demás vaina, ¿no? Lo trae todo, ole. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Buenas, gente de Buego! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¡Oli, oli! Gracias, gracias, de Raideo. Gracias, gracias. Quedaos si os apetece. Vamos a estar de Stardew Valley. Ahora nos toca la danza primaveral, pero mientras... ¿Dónde tengo el queso guardado? Aquí. Nada, muchas gracias. Y eso, que las gentes de Buego son... No. Casi mezclo con Dev. Pero bueno, en Dev, en de Buego creo que era... Tienen la base de datos con de desarrolladores españoles así más. Gracias por seguirnos, ZMAX3D. Pero eso, quedarse. ¿Qué tal el viernes? Y hola, Istar Vega. Hola, Ser Alonso. Hola, Cuna da Silva. A ver. ¿Quién ha más? Nigel777. Pero eso, muchísimas gracias. Kunda. Hola, Treasgu. Joder. Kunda. Perdón. No, hombre, no. Soy yo que a veces me cuesta un poco la lectura. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Hakuna Matata. Voy a hacer lo de la leche y las trufas estas. Y sí que me voy a la danza primaveral con mi señora. Y nada, las trufas que hay. Cero. Casi en vez de Hakuna Matata canto la de Libro de la Selva. Ya tengo mambo con Abigail. Disculpe. Que me ha dado. Me ha dado ahora mismo el estornudo. Pero ahora ya estoy casada con Abigail y tengo una niña. ¿Dónde está la vaca? Aquí leches. Leches, ya lo he cogido. ¡10!
Tengo 10 estrofas. Estoy intentando poner la leche de cabra donde los huevos y me pregunto por qué el juego no me deja. En efecto. Sí, no sé si es hámster. No sé si es hámster o cobaya, no sé cómo. Creo que lo han traducido como cobaya, pero sí. Lindo roedor. Joder, ¿me ha vuelto a dar? ¡Oh! Voy a dejar a esta señora a la danza. Uy, va, no me va a dar tiempo. Gracias. Y me intento quitar el micrófono y fijo que se seguía escuchando. Porque esto no da con potencia. No me va a dar tiempo. ¡Ah! No me gusta perderme los eventos. Ah, guay, 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 guay. He llegado, he llegado, he llegado. No tengo, en realidad. Un momento. Iba a decir que en realidad no tengo alergia a nada, pero estos dos estornudacos que me he metido me contradicen. Pero no, no, en realidad no tengo alergia ni al polen ni nada. La primavera no es una época que me haga daño. Creo que me puedo llevar alguna de estas flores. Exacto. Creo que me podría llevar alguna de estas flores a la casa de la isla. Pegatinas de flor, what the fuck. Me tienta a llevarme esta pegatina de flor a la habitación de la niña, de Rivia. Venga, Stonks, Stonks. Y llevarme alguna de las decoraciones de este arreglo floral. Llevármelos a la isla, a la casa de la isla. Hola 92 Fly, ¿qué tal? ¡Ay, qué coquia está Molledo! ¡Ay, ay, ay, ay! El emoji de San Molledo. Estoy enamorada de ese emoji. Los perretes más bonitos, los San Molledos. Qué bonita, Lía. Creo que en otra 6 me casaría con Lía. Piticlin mola más. ¡Ay, ay! Es que el pajarito da el mismo cookie. Me encanta. La temporada de las ranas, ¿a santo de qué? Alergia estacional, me sienta fatal. Es que. No, hombre, no. ¿El chiste de mierda? Alergia estacional, me siento fatal. Ah, será por la rima. Me da miedo lo que lleve la salsa. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Oh, tío, no! Esa frase ha cobrado un nuevo significado para mí, no. Curse. Oh. A ver, para la gente que ha venido de. Para la gente que ha venido de Rey de Fuego. Tenía una quest que era buscar información sobre una persona desaparecida. Ni me han dado una foto. Esa foto se la ha dado a Kent. Y me ha dicho que esa foto era un compañero suyo. Bueno, como un compañero suyo de guerra. Que murió durante la guerra y él sí que sobrevivió y que eran como hermanos, algo así. Y claro, yo no sabía que. Es cierto que esta chaqueta es militar y no me he dado cuenta. Pero no sabía que en Stardew Valley hubo una guerra. Entonces, esta frase ahora es como que Ken ahora mismo está teniendo depresión postraumática porque el campo está abierto, recuerdo un campo de batalla y me están dando a mí los mil males del apocalipsis. Pero bueno.
Esa es la cosa. Son flashbacks de Vietnam, como la copa de un pino. Ay, Harvey. También alguno quería romantizar a Harvey. Amiga. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese monólogo. Ay, el de los americanos. Marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después. No, 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 no. Ese monólogo, ¿cuántas veces me lo he escuchado yo? Por eso no aparecía Evelyn, porque estaba haciendo los arreglos florales. Vicen, cariño, tú también puedes ser la reina de las flores si lo quieres. Si así lo crees, si así lo luchas. Creemos en ti para que en un futuro tú también seas reina de las flores. Válgame. Gracias por pasarte, Treasgu. Descanse. Adiós, adiós. Ahora se ha puesto de moda en YouTube entre los latinoamericanos hacer vídeos reaccionando a monólogos de aquí. ¿En serio? Abigail, me cago en la leche. Me la juega, Abigail, me la juega. O sea, ahora sí que se ha puesto de moda la reacción en general, pero no lo sabía. Tipo con el de... También con el de vaquero... ¿Cuál era? Había uno muy bueno. Es que hace unos años sí que hacía monólogos buenos, vaquero. Míralo, para nada, Midsommar. Todo de azul... Menos esta de aquí, que va dando el puto cante. Que por supuesto soy yo. Ojos. Pero mira la que monaba. La waifu. Sí, pero es que tenía unos cuantos. Jora jora vaquero. Yo, las ropas tradicionales on fire. Qué divertido. Hora de irse a casa. Ella, que si no destaca, revienta. Anda, es que se va a terminar la primavera. Pero no lo hemos pasado bien. Ya hemos comprado cosas florales para la otra casa. Para la de la isla. A Hobbit no he escuchado ningún monólogo suyo, fíjate tú. Pero no he escuchado, pero nada, nada, nada de Hobbit. No sé por qué, justo creo que ya se me fue un poco el subidón de ver monólogos, pero no he escuchado nada. Y no es porque la persona me caiga mal, porque desconozco cómo es Hobbit. A ver si me lo voy a ver después del directo. ¿Qué más tenía que hacer yo? Ah, sí. Voy a meter uva. Pero bueno, es que luego una cosa que termina ocurriendo en los monólogos es que te acercas a ver los carteles principales tipo la choza del loro. Y es el mismo perfil todo el rato. Siempre. Que a lo mejor soy yo que me quedo en lo básico. Hola, Rocket Dubs. ¿Qué tal? A ver.
Gracias por seguirnos, Indie Dev Day. Gracias, gracias. Vale, esta semana aún le puedo dar una seta al amigo, al Rasmo. Lo verás en YouTube, porque como siento espíritu de la vida, nunca me entero de cuándo viene. No sé por qué nos... Bueno, lo importante es que lo habéis hecho. Iba a coger una seta. Ubícate, nena. ¿Dónde has dejado la seta? ¡Oh! Pero bueno, ya está. ¡Ojo! ¡Moréis! Pero bueno, ¿qué tal, Indie Dev? Dev Day. Hashtag sí, ¿eh? Yo tampoco le digo que no, ¿eh? Kunta. Ojalá. De hacer 3 aceites de trufa, te levantas 10.000 euros. Tienes más que yo soy por el año 10. Es que empecé, me obsesioné un poco con conseguir dinero para la casa de Pam. Entonces sí que está mirando, ¡ay, guau! ¿Con qué gano más dinero? Se gana bastante dinero con las telas, se gana un montonazo de dinero con el aceite de trufa. O sea, ten cerditos para que te pillen trufas y aceite de trufa. Y eso. Y las frutas milenarias, todas al invernadero, todas. Hola, lo siento. No se me dan muy bien las cartas. He fundido un lingote de más y he pensado que lo podrías necesitar. Pues me viene de puta madre esto para los tótems, creo. Yo vendo vino, puro vino. No sé si tienes... No sé si se ha ampliado la casa. Pero en el piso de abajo... Así te lo enseño. En el piso de abajo puedes... No es macerar la palabra. Puedes envejecer, sí. Envejeciendo el vino. Pero no, invierte en trufa. Invierte en aceite de trufa. Hace bastante dinero. Es cierto que no puedes hacer durante el verano, no durante el invierno, porque los cerditos no salen durante el invierno. Pero de mientras, levantas un montón de dinero. No tiene sentido. Fermentar, es que no sé si es fermentar, envejecer, no lo sé. Eso lo estaba haciendo ayer. Es cierto que tarda un poquito el vino en estar en calidad suprema. Pero eso. Como que no tengas una línea sola de monies. Porque en el momento que se te rompe, ya te quedas sin forma de. De ganar la pasta gansa. Entonces ve teniendo otras cosas que aunque sea poquito, algo es algo. Eso, el vino lo fermentas, el queso lo envejeces. Gracias, Meren. Que no me ubico. Por ejemplo, un poquito de... Uy, aquí. Las huevas para hacer caviar. Unas gallinitas, uno... Las gallinitas te dan huevitos. Y con los huevitos te hacen mayonesa y eso pues se vende muy bien también. Se vende muy bien y se hace rápido. Pregunta Rocket Dubs, es el momento. Gracias por pasarte, Irene. Un besito, reina. Estamos mejorando ahora la relación con Rasmodius. Mira, la llevamos.
La llevamos así, nos quedan unos cuantos corazones, porque nuestro plan es desbloquear la cueva de la bruja. Y es creo que es la expareja del Rasmo. Y le estamos dando setas lilas. Le estamos dando esto que mejora bastante la relación. También es con los super pepinos que se pescan en el mar. Y luego con las esencias sombrías y esencias de luz que se pillan en las cuevas. Gracias por seguirnos, Rocket Dubs. Mira, es que bien vive la vida, mi gallinica, es que como tiene que ser. Tengo que regar para que me siga creciendo las frutitas milenarias. ¿Y qué más puedo hacer aparte de...? Creo que me voy a llevar una ensalada. Me voy a llevar un tótem. Y me voy a ir como a los últimos... A los últimos niveles de la dungeon. Para ver si consigo omnigeodas. Mira cómo le roba la plantación a los de Nesca. La odian porque consigue más café que una super mega corporación. Pincha aquí para descubrir cómo lo hace. A ver, el tótem, ¿cómo se farmeaba? Gracias. Hola, Wopso Hardcore. Tótem. Madera noble, miel, he vendido la miel. Fibra vegetal. Pero bueno, creo que tengo fibra vegetal por un tubo. Otra madera noble. Y miel tengo aquí. No. ¿Dónde cojones la tenía? Aquí. Uy, tengo cuatro de miel solo. It's okay. Ah, 20, 20, coño, 20. Y cogió solo uno. Ella. Me voy a me granjeo esta cosa y me hidrato. El agua da la vida. Hidratada. Vale. Vamos a guardar esto. Voy a guardar el resto de cosas que no me hacen falta. Huevos. La seta por aquí. Creo que el resto me lo voy a llevar y me voy a ir a la... Gracias, Rocket Dubs. Voy a irme a la... A la... A la... Me va a salir la palabra, os lo juro. A la cueva, pero a la que está aquí en el pueblo. No había ninguna más chunga. A ver si pilla alguna omnigeoda. Necesito tres para los esturiones. Luego, cuando salga un directo en el futuro de Stardew, lo que voy a hacer sí que va a ser otro directo full, full la otra isla. Voy a ir intercalando. Un directo en el sitio normal, otro directo isla. Para ir alternando. No me salía la palabra mágica. Alternar. Creo que también voy a llevar las ensaladas.
Que las tengo aquí para algo. Y de mientras voy a pillar omnigeodas. Y mira, la wiki, en un primer momento. Busca solo geoda. ¿En qué pisos hay más probabilidades? Vale, en todos los pisos. Espera, no es jueves, fuck. Vale. Acabo de ver que en el Oasis, los miércoles, puedes comprar omnigeodas. Y encima puedes comprar tres. Así que creo que me va a dar tiempo en este directo. El siguiente miércoles in-game vamos a por omnigeodas al desierto. Para los esturiones. Estoy viendo que me vendría bien ese que da luz, pero no sé dónde encontrarlo. ¿Cuál es ese que da luz? Con la tontería tengo los dos remakes de Oddworld sin pagarlos porque los he arreglado con el plus. No he jugado nada de Oddworld. Nada, 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 nada. Al parecer, era un multiplataforma que lleva la vida, pero que descubrí como hace 3 años por pazos. Si no, me dices Oddworld y yo... Ok. El anillo. Yo lo conseguí de recompensa. Creo que fue una recompensa. De mina, sí. Gracias por pasarte, Kunda. Encantadísima. El siguiente besito a la Abigail de tu parte. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos. Hacer con mi vida. Voy a tener que darle otro repaso. Mira, ves. Es que creo que me salió de algún. Eso. Mejor, si nos sigue la gente, les sale la notificación de cuando streameamos. Oh. Yo creo que ya no voy a utilizar el término una mina de oro. Voy a decir un campo lleno de trufas. Porque estoy viendo monies. ¡Ocho! ¡Ocho! Yo de Oddworld solo jugué una demo en PlayStation 1, que la jugué mil veces, pero nunca pude completarla. Claro, yo es que mi... Las demos que yo jugaba eran de la PlayStation 2. Y me acuerdo de esa mítica demo del Ratchet & Clank. Una demo del Tekken, que la quemamos mi hermana y yo lo más grande. Del Tekken 4, que luego me lo compré. En el año de Nuestro Señor 2017. Y el señor del game se quedó con cara de... ¿Sabes que estás comprando el Tekken 4, verdad? Y yo... Sí, estoy cumpliendo un sueño de la infancia. Y encima venía con un DVD con un diario de desarrollo. Y yo... Toma ya. Tenía el chocho que me daba palmas. Iba yo aquí a pillar algo. ¿Qué iba a pillar yo aquí? Ya no sé qué iba a pillar. Creo que voy a dejar las ensaladas. Porque si puedo comprarlos en el desierto... Mira, aquí tengo más anillos. Está el pequeño y el grande. ¡Ah! Venía por una seta. Automod me tiene enfiladísimo. Creo que me tiene manía con mis profesores de inglés. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué o quién es Automod? Ahora mismo me he perdido. Me tengo que ubicar. Tengo que tomar una dubicaína. Ay, Pacunda. Pues me acuerdo que en la carátula de la demo venía el diseño ese súper guapo del Pokémon Coliseo y digo, buah, yo lo quiero jugar. Y no venía, porque el Coliseo no es de la Play.
Venía, no sé si es que venía o venía con una revista y la revista salía del Coliseum y me enchoché lo más grande. Yo me acuerdo un día en el videoclub con mi colega, estábamos mirando juegos y entra un crío, tendría 5 o 6 años y suelta. ¡Chica! Súper ilusionado tirándose de rodillas. Es que el amigo, telita. Buah, es que el tráiler del Tekken 4, la hostia. La puta hostia. Y luego, el segundo Tekken que salió para PSP, me lo regalaron un poquito así. Y buah, con Alisa lo flipé yo lo más grande. O sea, una chavala motosierra que saca, que revienta con su cabeza a los enemigos. Mira, me puto flipaba. ¿Cómo nos rimos ese día? Es que. Meren siendo la voz de la sabiduría. ¡Ah! ¡Mírala! Me puto flipa. Mírala pintando un dibujo. En realidad hay muchos alimentos salvajes por aquí, ¿sabes? Qué chulo lo de Lía pintando en mitad del campo. Digo, gente que se sale y que se da una vuelta a senderismo tipo montaña y se sienta en un lado y pintan con acuarela y les queda súper de puta madre y qué fantasía. Ole, ole la gente que pinta ahí. Vamos a lanzarle esta seta ya que estamos aquí. El automod. Ah, no, no. Ah, coño, el automod es el mod este que banea cosas extrañísimas. Pero extrañísimas. ¿Baneó un ano? Pero que no era ano de culo, era ano de otra cosa. Si quieres poner cum laude, te lo banea porque cum en inglés es cosa sexual. Una cosa muy rara. Una cosa muy rara, súper. Pero hace cosas muy raras. Pero como Twitch. Tipo que no estás poniendo música con copyright y si le sale del ano, te silencio 10 minutos. Porque sí, porque quiere y porque puede. Te banea palabras porque en inglés un trozo de esa palabra significa otra cosa y es como tete. No, no te puedes currar un automod en diferentes idiomas. Tanto te cuesta. Tanto te cuesta, señor. A ver, a la mina. Vamos a terminar de limpiar la cantera. ¡Otra trufa! ¡Nueve! Se me están cayendo. ¿No lo veis? Pero dentro de mí se están cayendo lagrimones como piedras. Pero como pedruscos así de grandes. De los stonks que están saliendo aquí. Vamos a terminar un poco de limpiar la cantera. Así no salen así otro, diferentes tipos de pedruscos. Pero eso, acordarme de ir un miércoles in-game al desierto a comprar o mis geodas. Porque al parecer los miércoles puedes comprar encima tres, que son las que necesito para los esturriones. Es que. Todas las veces que digo, oh, Dios mío, tengo que ir a la mina, el juego te dice, no, tienes esta opción. Gracias, Stadio, vale, por ser flexible. Darnos opciones a la gente que todo lo que sea ir a dungeons se nos hace un poquito bola.
pim, pam, 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 pim. Lo de que no haya ningún arqueólogo mirando esos huesos de dinosaurio me da un no sé qué, qué sé yo. Ay. Me acabo de acordar que en mi facultad, justo cuando empecé yo la carrera, encontraron huesos de dinosaurio. ¿Qué tal les habrán ido a esos arqueólogos? Esa buena gente que sin quererlo ni beberlo encontró trabajo en Pozuelo. ¿Te parece relajante? Me estaba rayando porque a lo mejor molesta mucho escuchar el cling, 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 pero si te relaja, pues mira. Otra más. Otro que otro. Limpito. Vamos a irnos ya para casa. Qué guay, me alegro que te guste. Wow, so hardcore. Tarde o temprano vamos a tener que ir a picar, así que... Tendrás más sonido de picapiedras. Si es que encima tengo las dos granjas hasta arriba de roquitas. Otras más. Antes de llevar a esta señora a mimir. Vale, lo voy a llevar a mimir ya, no vaya a ser. Entre pitos y flautas. La señora se me queda dormida en mitad del campo. Que no se está muy cómodo. Madre mía, los dineros. 17.000. STONKS. STONKS, gente. Que ya nos queda menos de 150.000 para los atajos. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Que podemos ir metiendo más quesito por aquí. ¡Ole! Tienes que poner un pararrayos. Que te digo ahora mismo cómo se farmean. Y en los días de tormenta consigues pilas. Te cuento, ¿dónde está aquí el pararrayos? Aquí. Estos son los ingredientes para el pararrayos. Pues deberías conseguir pilas. Y por la mínima que haya una tormenta y tenga los pararrayos en el campo, deberían salirte pilas y de sobra. Muy raro eso, ¿eh? Bastante raro. Voy a recogerla. Creo que como el directo no es hasta las 10, sí que me voy a quedar un poquito más, porque sé que el viernes que viene se me va a olvidar comprar las hormigueadas del desierto. Y yo ahora estoy con el tole tole. Entonces, en el momento, si han pasado las 8, que compre las hormigueadas, lo dejo. Pero creo que sí que voy a tardar un poquito más de lo que me esperaba.
¡Ay, me han dejado lana! ¡Estupendo! Grandiosas noticias. Ahí tengo que ir a ver si me han dejado más setitas. Bueno, antes había dicho algo Stropkin de un chaval reaccionando super hardcore al Kazama este. Yo me acuerdo una vez que había quedado con amigas, pues también de todos los tiempos, que dice que en los tiempos que se podía quedar. Y me acuerdo que una vez tuvimos una reacción muy graciosa las tres juntas. Estábamos viendo un... Creo que había salido un Yakuza Kiwami. Decíamos, anda, mira el Yakuza Kiwami en Steelbook. ¡Wow! Hicimos el wow a la vez y nos miramos con cara de somos tontísimas. Nos empezamos a partir. Dios. La socialización, esa cosa. Pero de que se escuchó muy ampliamente como tres chavalas, al mencionar el término Steelbook, dijeron, ¡wow! Ella, que se sorprende con nada. Yo a veces sigo mirando si en los huequitos que tienen para 3D, si tienen algún Etrian Odyssey o algo. Me quedé súper loca una vez que vi un Etrian Odyssey 4 de segunda mano en el game de mi barrio. Me quedé con cara de ¿qué? ¿Eso era un bait? Lo malo es que ya lo tenía en digital y en segunda mano creo que eran 32 o 36 euros o algo así, y en digital estaba 10. Que entiendo el valor de tener un físico, un juego de Atlus que en Europa no tuvo tanta distribución. Como es un Eterno de 6-4, pero... iba corta de pasta. Pero me quedé un poco catacroker. Todo lo de Atlus... en el momento en el que pasa... Una semana. Casi una semana, un mes. ¿Que sale un juego de... que se deja de distribuir un juego de Atlus o que un juego de Atlus ha salido a la venta? El valor del juego en físico sube como la espuma. Llegué a ver en MediaMarkt... Shin Megami Tensei Apocalypse, que es una continuación del 4. ¡A 80 euros! ¿Y tu tío? Persona 5... eso se ha vendido lo más grande. Tiene que ser el juego mejor vendido de Atlus desde Trauma Center. Yo sé que el Persona 4 Dancing no lo tuvo que hacer tan mal, pero el 5 ha vendido lo más grande en España. Lo más grande. Ese, claro, ese pues está... Yo tengo la colección de Odin Sphere del PlayStation 4 con la camiseta sin usar. La cosa es que... Y aún te venían cosas con la edición coleccionista, porque al menos en Europa, en España, no te llegan ediciones coleccionistas tipo de un Etrian Odyssey, que en Japón te llega con una lámpara de lava, con no sé qué, con no sé cuántos. Aquí te llega con un mini librito. Si lo reservas, que reservar tampoco es edición especial, porque aquí no llega edición. Mira, creo que lo tengo aquí, el del... Que pillé de reserva en Game, que creo que era el único sitio donde se podía comprar, tristemente. El 5 y el Nexus, y te venían con librito. Dadme un momento y os lo enseño. Es que encima, las collector de Japón de Atlus, que sabe Atlus que ahí tiene su nicho de pasta. Increíble, o sea, increíble. Hay unas cosas que digo, me flipan, pero no entrarían en mi casa. Este es.
Esto es lo único que te llegaba en España si reservabas. Y está aquí en italiano, porque el Koch Media es tanto en España como en Italia. Y te viene así la cajita. Unboxing como 3 años después de que saliera en Nexus. Y te venía con este librito. Que luego, los libros tochos, creo que el último libro de arte que salió de Letrian, que se llama Art Museum, es una pasada, pero vale. Si te lo intentas comprar, no sé si vale ahora como 300 euros y nadie, no hay pasta para eso. Y eso te viene el librito con. Tipo, con esto eran los primeros survivalists. Creo que este era el survivalist del Antol 2. Luego estos son los personajes secundarios, pero tampoco hay, por ejemplo, mucho secundario. Este es el típico. Es el típico librito que te venía antes. Pero aquí te lo pone. Este es mi fondo de pantalla ahora mismo. Este dibujo en grande, si lo veis en enorme, esto es una puta pasada. Esto es una puta pasada. Esto es lo típico que te venía de los libritos normales y ahora lo vendían de forma de marketing como para reservar. Y esto tiene que venir de base en todas las cajitas del Nexus. De las. Hostia, sí. Claro, es que ahora piensa que eso es más como de coleccionista. Y este es del 5. Que también está. Que viene también con. Y esto creo que es para activar la banda sonora. Me venía el código. Ya lo he. Y este es el librito. Que te venía con el Etriano 16.5. Y al menos este librito venía con texto, está en inglés. Que podían haber hecho la jugadita de ponerlo en japonés también, ¿eh? Y aquí te explica las cosas, cómo funciona un fencer, cómo funciona un dragón. ¿Lo ves? Este tiene más trabajo porque si hay bocetos, si hay. Cómo se desarrolla cada parte. No sé si se ve muy bien. La cámara tampoco es la del portátil. Is what it is. Pero al menos esta sí que tiene un poquito más de curro, de cariño. Pero sí, los juegos de DS ahora. Ahora, porque va a salir el Nocturne Gramenauer en Switch, en Steam y demás, pero intentar buscar un Nocturne para PS2 como fuera de Estados Unidos, telita. Suerte tienes si lo conseguías a 20. O los Digital Devil Saga, otros que deberían ir caminito del remaster. Yo tengo el libro de arte de la trilogía de Dark Souls que me salió gratis, que los puntos de banda. ¡Oye! Y fijo que te rentaron. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer yo algo. Me he puesto a hablar yo de las ediciones, de la este y del tal y Pascual. ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué eres así, Kele? Ay, ¿por qué eres así? Voy a ir al mar, sí, eso. Uf. Pues prioridades, Stropkin, prioridades. ¿Cuál va primero? ¿El Nocturne? Bueno, es que la trilogía es muy larga. Te puedes hacer un veranito con la trilogía del Mass Effect. No los he jugado, también. Soy de esa gente de todas gamers que no he jugado a nada de. Tipo Dragon Age. O tipo Mass Effect. No porque no me interesaran, sino porque nunca tuve la. Nunca se dio la oportunidad, los vi un poquito de fondo, pero ya. Pero eso con prioridad. Lo bueno también del Nocturne es que también va a venir en español y eso va a ayudar bastante. Si se mantiene el equipo
que localiza el los que están localizando todos los juegos del 5, va a ser la polla. Porque han pillado a verdaderos profesionales. Lo que tengo que ver es si... No me acuerdo exactamente ahora si salen los nombres. Porque a veces tienden a no salir los nombres y solo sale la agencia. Mónica. Pero eso, one thing at a time. Eso sí, la edición esta deluxe Grammenauer del este, hostia puta, los dineros. Está muy cara la edición deluxe del Nocturne, pero es que viene Dante. Es que viene Dante. Es que han visto dineros en el meme. Y el del Strikers. El del Strikers es una risa. Te estás partiendo cada vez que Ryuji habla, es que te estás partiendo el culo. O incluso con Yusuke. Yo he pillado el físico del PlayStation 4 Talk por 30 pavos en la Fnac. Es que claro, en la versión normal... Creo que la versión normal incluye a Raidu. Pero la cosa es que en el público europeo... Y en esto yo me incluyo. A Raidu no se le conoce. Raidu no tuvo el impacto que ha tenido. Pero uff, es que los juegos de Atlus me flipan tanto. Incluso con sus problemas, con esas cosas que a lo largo, que incluso siguen resbalando, que no me importaría. Es cierto que hay cosas del DLC que me la pelan, tipo la banda sonora. O el modo Mercyful. Pero es que también es una pasta. Es una pasta. Mira, va a ser mi primer Shimigami Tensei. Me lleva mal con el inglés en juegos tan chapas. ¡Sí! Mi primer Shimigami Tensei fue el 4, el que salió para 3DS, que estaba... Es gracioso porque estaba constantemente 10 euros y yo lo pillé justo la semana que no lo estaba. Que mira, que es que estaba 20. Que Shimigami Tensei 4 de base estaba a 20 euros en la tienda digital y ese juego solo estuvo en digital. Es mucho texto. Casi todo es todo en inglés, pero es una pasada. Es una puta pasada de videojuego. Es una joyita de la 3DS. Creo que está permanentemente a 10 euros en digital. Es una puta joya. Tipo, me acuerdo que me lo pillé en época de exámenes. Y me dije, ¡ah, 60 horas! Y es una puta pasada. Es una puta maravilla de historia. De mensajes. La banda sonora es tan diferente a lo que había hecho ya la saga. Y mira que la saga tiene años y años y años y años. Y aún así es un aire fresco. Los personajes quizás no importen tanto, pero Isabo es mi waifu, es la waifu definitiva. Y no sé. Y es que el combate está... Y la banda sonora. Hicieron los xilófonos molones. Y eso se aprecia. Tengo ganas de Proyecto Amala que termine por fin y esté todo sin Megami Tensei y persona en español. Tienen que arreglar un poco el follón del arreglaron el follón del Persona 1, la PSP. Pero ahora tienen que arreglar el follón del Persona 2. Porque la cosa, para la gente que no lo sepa, el Persona 2 tiene en realidad dos juegos. Innocent Sin y Eternal Punishment. En Japón sí que llegaron las dos... Sí que llegaron los dos juegos a PSP. Pero creo que en Europa solo se quedaron con Innocent Sin. Eternal Punishment nunca llegó ni siquiera a traducirse al inglés, ni siquiera llega al público estadounidense. Que normalmente en Estados Unidos sí que suelen llegar los juegos de Atlus. Y si quieres jugarte la saga entera, tienes que jugar el juego de PlayStation 1.
Claro, el Eternal llegó en PlayStation 1, pero hostias. No tiene el lavado de cara, ni de voces, ni demás, que sí que tuvo el de PSP. Que por ejemplo, una Unigeoda, que por ejemplo en Persona 1 era necesario. Porque es que encima en Persona 1 tenían que arreglar la localización. Porque te lita la localización original del 1. Pero eso, para cuando la gente empezó a conocer el 2, no tenían forma de hacer la continuación. Y si no, y si la continuación del 2, hay cosas del... hay guiñitos del 3 que no entiendes. Por ejemplo, lo de la mariposa se entiende por el... por los eventos que ocurren en el 2. ¡Oh, mierda! Me acabo de dar cuenta. ¡Que me muero súper! ¡Qué puto susto! Al menos tengo una esencia sombría. Que eso me viene bien. Me he venido aquí con 7 trufas. Que me viene bien para el rasmo. Mejor. Los ingleses son famosos. No es que se lo tradujeran como les diera la gana. Es que cambiaron el sitio, o sea, cambiaron... ¿Cómo se llamaba el sitio? Cambiaron personalidades completas de personajes, tipo... había... Una de las chicas protas en realidad era muy calladita y muy tímida. En la versión original era un te reviento payaso, no sé qué, tú, chica. Cuando en el juego original estaba pensado como una chica muy delicada. Pero eso, si queréis enteraros más qué ocurrió con la localización original del Persona 1, os vais a quedar, vamos. Petecanders. Esta geoda de magma no me sirve para mis intereses. Yo sé que iba a hacer otra cosa y al final he terminado viniéndome a la mina porque... Con el doblaje al inglés de Persona 5 Royal tuve bastante. Y aún así, yo creo que el doblaje del Persona 5 Royal tiene actores de doblaje profesionales. ¿Se lo inventaban todo como quería? Es que no sé si eso también viene por el... Porque el doblaje... porque la localización en español... Para ciertas cosas se toman libertades. Porque si tú escuchas cómo habla... yo te digo el Strikers. Que es el que tengo más reciente. Si tú lees a Ryuji y tú escuchas a Ryuji... El Ryuji español... Tiene mucha más personalidad. Que el inglés. Claro, la localización española viene del japonés y cada uno lo interpreta como sea. Lo malo es que no damos el siguiente paso, que es el doblaje al español. Que eso ya creo que es una pasta que ni Atlus, ni Deep Silver, ni Koch Media, no sé si no pueden o no quieren. Porque, o sea, y no será porque no es posible. Porque he visto, hay juegos españoles con un presupuesto mucho más humilde que tienen un doblaje en español de caerse en el puto sitio. De quitarte el sombrero. No se corresponden. Pero eso también suele ocurrir mucho con subtítulos y con doblaje. Porque ahí lo que sucede es que cada uno tiene unos tiempos y unos límites diferentes. No es lo mismo el tener que decir algo en X segundos que el tener unos caracteres que tiene, o sea, una frase que tiene que entrar en una caja que tiene que cumplir X caracteres. Supongo que son dos conjuntos de profesionales distintos. Eso ya son...
He leído cosas de FX que no te fascinarían. Tipo, localizaban de puta madre, pero lo de pagar a los trabajadores creo que lo llevaban regulinchi. Sea, me alegro porque había profesionales trabajando, pero lo que no sé si es si se paga, se los pagaba. Y luego, el Kingdom Hearts 2 también tiene muy buena localización. Lo sé, conozco un beta tester que trabajaba para FX, era toda una fiesta. También es que a los beta testers en general también se los toma un poquito de mamoneo. Se acaba de FX, una sombra de lo que fue. Y es una pena. Pero, por ejemplo, un juego español que tiene buena localización, que salió hace, creo que salió hace un añito, por ahí. Hace Coffee Quest, se llama. Tiene un doblaje espectacular. Espectacular. Sí. Creo que al menos el que dibuja Coffee es el mismo que dibuja Naruto. Hola, ¿qué tal te va? Espero que disfrutes el regalo que te he enviado. Bueno, adiós. ¿Eso es un pájaro en un monopatín? Porque me parece el mejor emoji que he visto en mucho tiempo. Emily, eres una reina. Tenía una serie. Es que creo, sí, creo que el Coffee Quest sale de la webserie. Yo creo que voy a hacer solo las geodas de magma, porque la omnigeoda, as you may remember, me la tengo que guardar para mis esturiones. Creo que y encima ahora creo que van a sacar una. Salió un crowdfunding de Naruto y ha funcionado bastante guay y me alegro un montón que haya funcionado tan bien. O sea, creo que lo está llevando Fandogamia. Acaba de pasar una cosa muy loca en el Stardom. Venulosa, ¿es este tu chat? Para comentarlo. Dinos, ardo en deseos de saber cómo te la ha liado. ¿Y dónde Robin para ver cuánto cuesta ampliar la casa? Y he visto que se puede modificar la casa. En efecto. Y una opción era quitar la cuna. Cosa que quería porque no tengo hijos, ¿vale? Quiero ver dónde está el giro en todo esto. Pues le doy y lo que hacen es incendiar la. ¿Qué? ¿Cómo que incendiar la cuna? Que no la pueden quitar con un destornillador, que la tienen que incendiar. Que no la puedes desmontar para que la utilice alguien que la necesita. Me parece muy hardcore esto, ¿eh? Y ya no hay cuna. Y chimpum, se acabó. ¿Me he quedado? No, no, vamos.
Pues nada, aquí no sobra la madera, pero te quema la casa. Yo creo que es fuego controlado, porque si no se puede liar. Muy parda. ¿Me he quedado? ¡Ah, ya tengo tres cerdos! ¡Maduros! ¡Oh! Voy a tener más trufas. ¡Ay, madre mía! Se podía haber liado muy parda, ¿eh? Se podía haber liado muy parda. Qué puto susto, ¿no? Pero es que no tipo, pues Robin, hay una animación de Robin dándole dos macetazos, dos martillazos y se la lleva. No, 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 es que la tienen que quemar. Qué hartos. Qué hartos. ¿Me he quedado? ¿A santo de qué? ¿Qué te ha hecho la cuna? ¿Qué te ha hecho la cuna? A ver. Creo que te ha sido seleccionado para abandonar la granja. No, hombre, no. Hay huecos para todo el mundo. Eso. Ay, no, 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 no. Pobres pollitos, no. Vengo a procesar geodas. Oro, guay. Piedra, guay. Jaspe. Jaspe. Cuando se pule, esta piedra se vuelve luminosa y atractiva. Los pueblos de la antigüedad la apreciaron durante milenios. Y lo conseguí hace un tiempo y no me acordaba. Porque si no te dicen, puede que a Gunther le interese esto. Hace mucho tiempo que no lo doy a Gunther, pero es porque no me ha salido nada. Vale, son las 8:15. No creo que me quede más allá de las 9 por. Para que respire un poco el canal, se ventile antes de que lleguen Alistrin y Aonia. Y tampoco, pues eso, para que no haga yo. Para que no me pase tiempo. Y si no. Y si ven que me paso, que excedo límites, me lo comentan y yo un pasito para atrás. Que hay veces que con este juego, pues como que se me van las horas. En efecto, golpe de remo. No lo podía haber dicho mejor. Sí. Como veis, soy un poquito acumuladora. Porque yo normalmente me quedo hasta las 8. Pero como estoy con el. Ay, qué mona es. Pero eso, que se me va el santo al cielo. Y tampoco es eso. Que sé que quería hacer algo más. Vale, yo he hecho lo de la foto. Me faltan las hormigeodas. Estoy haciendo lo de las trufas para los 300.000, que voy muy bien, la verdad. Voy mejor de lo que pensaba. Y estoy haciendo lo de Rasmodius, que por ahora creo que a Rasmodius no le puedo dar más. Ay, a Pam la tengo a tope. A Rasmodius creo que aún no le puedo dar más, no. No le puedo dar más regalitos. Pero bueno. Pienso que se. Y luego me quedaría lo de la isla, pero lo de la isla sí, eso lo hago en otro directo. Pero que ya tengo sitio donde dormirme allí, así que no me hace falta ir y volver, ir y volver. Si ahora me dan. Si me dieran un a cualquier manera por la cual pudiera coger
Que los cofres se me quedaron en mi casa, pero me los pudiera llevar al otro sitio, vamos. Me quedo petecander. Voy a pescar un poquito. ¿Dónde vas? Para no perder las viejas tradiciones, voy a pescar. Y lo de Rasmodius va a ser... Mucho tiempo. Hasta que... No sé a qué nivel de amistad se abre la... La cueva la bruja. Pero hasta que eso ocurra, nos pueden dar las mil y una. Porque además han puesto límite de regalos. Bueno, que lleva desde... Mierda. Por ansias. Esto me ha ocurrido por ansias. Puta. ¿Qué más? Claro, me queda lo de la isla. Me quedan las Golden Walnuts. Que se consigan pescando y demás, las que no sean entrando en la cueva. Y luego me quedaría tener un mínimo de fuerza para entrar en la cueva. Eso es una jodienda. Pero bueno, desbloquear la isla y demás cosas para explorarla bien. Es que hostias. Pero bueno, voy a saldar las cuentas que pueda aquí. Y luego nos encargamos de lo otro. Luego ya supongo, cuando ya esté todo eso saldado, a lo mejor a ella sí que le doy... Si sale algún día votación de Oxus, pues lo hago. Pero si consigo terminarme todo lo de Stardew Valley antes, ahí sí que luego empezaría con el escolar. O The First Scene. Si no consigo el Nocturne. Aunque el Nocturne creo que me gustaría jugarlo aparte, porque sí que es muy, 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 muy largo. Y es uno de esos juegos que entra bien jugarlo o a tu ritmo... O tiro en la cama. O incluso con algún podcast. Tipo, porque sí que tocaré alguna sesión de farmeo. Sobre todo porque creo que siento que si lo juego en el ordenador, me peta si intento poner OBS y... OBS y el juego. Era bueno. Ahora mi trato, Caracala. Agüita y va adentro. Que le está dando bastante tiempo a la sin hueso. Vale, eso lo guardo para... No, hostia. Las frutas, los vinos de frutas milenarias los guardo para fermentarlos. Cuando se vaya fermentando vinos, que ya van bastante bien. Cuando ya se vaya fermentando un vino, pues voy poniendo otro. Creo que me irá a mimir. Creo que para adelantar un poco acontecimientos, voy a ir mandando a esta señora a mimir cuando haga tipo las cosas de las labores de la granja. Lo voy a mandar a mimir. Para ir adelantando y llegar ya. ¡Ay, mira qué bonita! Gracias, reina. Hechito para ti. Ni tan mal, ¿eh?
La playa de abajo, o sea, mientras no llegan al invernadero. A mí es plain. ¡Uy, va! Receta nueva. Saludos, soy la reina de la salsa. Aquí para enseñaros otra receta de mi libro de cocina secreto con la que chuparos los dedos. El plato de esta semana... ¡Tortilla! A pesar de la sencillez del plato, mucha gente lo hace mal. Una tortilla perfecta es una obra de gran belleza. Es un ángel dorado de huevo reluciente. Os voy a mostrar mi técnica secreta. ¿Pero es tortilla o tortilla de patata, señora? ¡Ojo! Gracias, reina. ¡Ojo! Saber cómo... No está aquí para cocinar. ¿Es tortilla normal o es tortilla...? Es tortilla francesa, no es la tortilla de patata. Oye, ni tan mal. Oye, me van saliendo. Ojo, que me puedo llevar a las dungeons espagueti con tomatico. ¿Qué? No echéis el tomatico normal, así de base, a lo tonto. Eso, si tenéis prisa, pues vale. Pero si no, meterle algún girito, yo qué sé. Poned un aceitito con ajocito cortadito en láminas, que tenga el gusto y luego lo mezcláis, con un poquito de pimientita así molida, si queréis echarle cebollita, algo que le dé un gusto. Me estiro, estoy ya colocada. Pero eso. Si tenéis tiempo y oportunidad, subid de nivel ese tomático, no que sea directamente del brick. Si tenéis, yo que sé, perejil o albahaca o orégano, que también se pueda, que pueda pillar el gusto del aceite, pues también se lo echáis. Y es que lo vais a notar. Y lo vais a agradecer. Vale, voy a vender solo una miel. Porque luego lo voy a necesitar para... Si puedes hacer el tomate frito tú mismo, es una cosa... Es una cosa... Curiosa. Hay un canal que sigo que se llama, en inglés es Not Another Cooking Show, que tiene una salsa de tomate, que eso tiene una pinta, vamos, que creo que la llama Weekday Sauce, que es eso, es como en vez de comprar tomate frito, lo que haces es esa salsa de tomate que viene casi con algunos tomates no del todo rotos, lo muele él con esta cosa que es tipo para molerlo bien. Y lo que hace además es, aparte de hacer este aceitito con ajo y con, creo que es con perejil, y con perejil así infusionando el aceite, luego ahí mete la salsa y aprovecha para que eso se vaya perdiendo líquido y eso se concentre. ¿Y eso tiene una pinta? Encima hace como cantidades locas y eso te sirve, y eso vamos, te sirve para un roto y para un descosido. Te sirve para hacerte un panini casero, para una salsa con tomatico, para un pisto, para lo que tú quieras, para lo que tú quieras. A ver, tú eres la que no tiene leche. Y gracias por los ánimos, Rock Dubs. Luego también tiene como recetas para hacerte tu caldo propio. Y que te lo hagas de diferentes densidades para no ir comprando caldo de súper. Ordeñando los cabraperos. Gracias por los ánimos, Neku Senpai. Y gracias también por los ánimos, Ruby Alpacalypse.
Ah, el vino, iba a guardar el vino, joder. No me ubico, no me ubico. Tengo que ir al invernadero. Que no me he pasado a recolectar las cosas. Yo con mi paella y mi arroz al horno soy feliz, no necesito. Tengo que. En mi casa, a ver. Voy a confesar. Soy madrileña. Entonces, en mi casa, pues se hace más el arroz con cosas. Nunca he llegado a saber hacer arroz con horno, pero como amante del arroz que soy, eso tiene pinta de ser una maravilla del mundo. A ver, ¿qué nos sale? ¿Normalito? ¿Normalito? ¡Oh! 3 de 5, 3 de 5, 3 de 5. Para el bundle, 3 de 5, 3, 3 de 5. Para que no lo sepas, para el bundle del mercado ya. Pero eso, el día que los hornos no me den miedo, preparaos. Preparaos. Voy a guardar esta. 30 minutos de horno lo tienes. Pero, o sea, ¿el arroz al horno es como también con verduritas y carne o es con lo que tú quieras? En principio hay dos versiones, la que se hace con sobras del cocido, echan la carne y usan el caldo, y luego está la versión en la que no has hecho cocido. Vale, es como un tipo como ropa vieja, se puede decir. Lo digo con la boca chica, porque no controlo mucho de ese tema. Vale, voy a vender todo esto así de. Pero sí, es utilizar, claro, es que nosotros lo que se hace en mi casa es los restos del cocido los comes en una sopa. Tipo, lo que ha sobrado, luego te lo recalientas en una, no en un microondas, sino en una cacerola. Y te lo comes como una sobra de un día que no sabes qué comer. Y eso entra en unos fideos. ¿Queda justo y reinín? No, lo siguiente. Pero arroz con el caldo de cocido. Es que el gusto que tiene que tener ese arroz. Acabo de merendar y ya tengo hambre. En efecto, acabo de merendar y tengo hambre. Todas gamers, el directo en el que terminas hablando de comida. Perdón por el eructo. Perdón. Es a las 8. Vale, ¿y dónde va a andar esta señora a mimir? Vamos a ir adelantando el proceso. Y ya el siguiente directo de este día va a ser, ya sabes, va a ser en verano. Unbelievable. Hemos hecho tanto dinero y es que se nota mucho cuando no hay trufa. Cuando no hay trufa se nota. Día 1 de verano. Año tras. Yo también a Abigail. Yo también a Abigail. Soy súper. La luz nos miente, soy muy pálida. No me pongo morena, me pongo pecosa.
Entonces se me van a morir ya las judías. Suerte que las he vendido. Cep. Ripping pepperoni. Muy bien, carta. Hola. Tenía por aquí algo de madera que no me hacía falta. He pensado que quizás podrías usarla tú. Cuídate. Que yo creo que esta es la 50 madera de la cuna de Venulosa si no lo hubieran quemado. En mi humilde opinión. Un momento, voy a leer la receta. Es básicamente echar 2 vasos de arroz, azafrán o colorantes si no hay, que es lo más normal. Es que el azafrán es súper caro. Sal y pimienta en el arroz. Una pastilla de avecren, si no se usa caldo y usas agua. Y luego es echarle la carne que has frito previamente junto a una cabeza de ajo, que también puedes freírla con la carne para dar más sabor. Una patatita, así también cortada en 3-4 rodajas. Puedes saltear pimienta la carne. Puedes salpimentar la carne y la patata. Después lo echas todo con el arroz en la cazuela de barro y echas 3 de agua. Y te queda un plato de puta madre. Por lo menos me lo han quitado gratis. Es que válgame, señor. Es que encima tienes que pagar para que te queme la cuna, ¿no? Anda. ¿Esa ha sido la señal? Esa ha sido la señal de que alguien se ha comprado un Humble Bundle con nuestro partner, Machine Learning Zero to Hero. Gracias por usar nuestro partner. Es decir, no nos llevamos los 15 euros de allí, nos llevamos una parte. Pero por pequeño que sea, se agradece. Echas un poco de aceite con lo que has frito a la carne y lo metes 30 minutos al horno a 250 grados. Y listo. Lo dejas reposar 5 minutos. El arroz siempre hay que dejarlo reposar. Además, porque de estar en el horno a 250 grados tiene que estar calentito. Y te queda un arroz al horno de bien. Consejo de Stropkin. Pero eso tenemos. También tenemos partner con Instagaming. A ver, tenemos oportunidad de conseguir el cuarto fruto. La cuatro fruta milenaria de buena calidad. Y tener una cosa menos para el bander. A ver. Y no ha podido ser. Ha salido dos de plata y uno normal, pero bueno. Van a seguir llegando a una buena causa, que es el vino. Ah, y el agua caldo tiene que estar un pelín salado. Esto es un pequeño truco que he aprendido por mi cuenta. Todos los arroces quedan más potentes de sabor si el líquido donde lo cueces está algo salado. Es como la pasta. Que siempre te dicen, bueno, los italianos. Siempre dicen que el agua de la pasta tiene que ser como agua de mar. Ese es el nivel de desalado que un italiano ve correcto. Pues sí, sí. Ya lo sabéis. Escuchen la voz de la experiencia en el arroz al horno. Stropkin. Señor Pato, ¿me deja? Gracias. Tengo aquí una fresa de calidad, aunque lo voy a hacer para hacer mermelada. Míralo, ahí están nuestras trufas de absolutísima calidad. 4 trufas de exquisita calidad. Apunten, gente. Yo me lo apunto a ver si algún día. Mucho texto y buena receta.
Mucho texto y buena receta, porque estas cosas se tienen que explicar bien, porque si no, uno se lía en el proceso. La cocina requiere su tiempo. Y además, explicarse por texto en una cosa de cocina que a la mínima estás gesticulando, pues tiene que costar más. Para los vinos cuando esté disponible. Y me tengo que llevar. Tengo la esencia de luz, la tengo que tener por aquí. Que me la guardo porque voy a visitar. ¡Ah! Oh, tengo 16. Tengo 16 esencias solares. Voy a ser la best ofrendo del Rasmodius. La best ofrendo. Quack, quack, motherfuckers. Estudiar esto aún no. Pero no, 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 no. Sí, ha sido un tocho bien. Ha sido un tocho que sea apellido Stropkin, no te preocupes. Es de interés público. Lo siento, escucho un miau. Solo tengo que repetir con un miau. Tengo que conseguir la lana. Pensaba que iban a ser las 10. Digo, madre mía, se me va a ir la hora. No, 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 van a ser las 9. Sí o sí, antes de las 9 y media está el chiringuito cerrado. Porque si no, ya es. Que me den la mano y cogerte el brazo. O sea, lo que te hace decir la... ¡Ah! ¡Estás con anestesia! Lo que te hace decir la anestesia del dentista. Acabo de ver a una chica llorando porque el dentista le decía que no podría fumar una semana y suelta y tampoco podía... Por Dios, no digas eso. Ay, 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 ay. Esas cabezas. Una preocupación genuina de la chica. Y la cosa de la anestesia es que nos filtras. No filtras y ya está. Sí, el filtro de la anestesia creo que también nos dio el vídeo de Is this real life? Que tiene que ser jodido ir al dentista esperando que te revisen los dientes y terminar con una crisis existencial. Voy a ver qué se vende en Pierres. Ojito, qué guisante magónico. ¿Sabes? Comería cosas más sanas si me lo pudiera permitir. Cosa importante. Cosa importante. Tienes de ser muy mala. Aquí te puedes comprar lo heladito. Que no sé si el sabor verde que hay ahí en medio es menta, es. O es. Me sale la palabra espinaca. Cosas peores han visto estos ojos. Yo tenía un amigo que una borrachera pasó de eufórico, cachondo, hambriento, depresivo, todo en 5 minutos y con una hamburguesa. ¡Ay, qué viaje!
¡Qué viaje, qué viaje! ¡Ay, ay, 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 ay! No lo tuvo que pasar muy para allá el amigo, ¿eh? Creo que no voy a tener nada de cultivo de verano. Paso. También a la mañana siguiente le di un chungo después de fumar y acabó corriendo desnudo por la calle. Pobre chaval. ¿Qué no le ocurre? Digamos que no nos contó que tomaba... Que encima lo mezcló con medicación. Eso ya es una bomba de relojería. Eso ya es... uf, eso ya es pasarse. Eso ya sí que es muy, 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 muy peligroso. Que terminara desnudo por la calle es poquito para las cosas que puede hacer el cuerpo humano. Muy listo no era, desde luego. Me lo asustó. Normal. Normal. Sea, me alegro que terminara bien, ¿eh? O sea, pero que es que hostias. Madre mía. Joder. Historias, a ver, Meren viene con una historia de anestesia. A ver. Sorpréndenos, reina. Me hicieron una prueba y acabé con un colocón que flipas. Y soñé con Skyrim. Me parece lo más Meren que he leído en mucho tiempo. Me parece lo más Meren que he leído mucho tiempo. Increíble. Buena mierda. No sabes lo maravilloso que me parece Meren, o sea. ¿Cuántos Fus Rodam hiciste en el sueño? Es que lo único que sé de Skyrim es el Fus Rodam. Y que los gatos son unos ladrones y ya está. Bueno, también tiene su parte graciosa, porque cuando salió desnudo, se resbaló en la esquina. Y volví a la casa y por el camino la señora me dijo, ponle algo de ropa que se resfría. Hashtag prioridades. Hashtag las prioridades de la señora. A la señora le falta decir que le daba frío verle. Para poner ya la guinda en el pastel. Ponle algo que me da frío verle. Bueno, aunque sea prácticamente basura. Creo que ahora que he vendido y ahora que he metido las trufas, me da menos canguelo ir a las cuevas a ver si consigo un poquito más de omnigeodas. A ver si consigo no tener que llegar al miércoles. Aunque son las 6:30 en game. A la mierda, me voy a dormir. No me acuerdo muy bien, pero soñé que estaba volando un dragón. Es que eso es muy guapo. Incluso para una persona que tiene vértigo, bueno, miedo a las alturas como yo. ¿Gente? Hostia, menudo controlado me está haciendo. ¿Bebé sí o bebé no? Venga, bebé sí, esta casa va a ser... Tenemos otro baby. Otro baby en casa. Venga, ya estamos a martes. El día siguiente in-game. Vamos a por las omnigeodas del desierto.
Vale, eso va bien. Oye, voy bastante bien de pasta. En nada ya tenemos los 300.000 para los atajos del pueblo. Sin comerlo ni beberlo. Ojo, más caviar. He tenido pesadillas con la araña mecánica del Final Fantasy VIII y el dragón gigante que salió en el capítulo de Pokémon primera temporada, creo. Hostia, sé cuál es. Pesadillas de videojuegos. Yo he tenido alguna del Forbidden Siren, pero yo no he jugado al juego. Yo me leía las guías porque cayó en mis manos un libro con guías de juegos y había una del Forbidden Siren. Y de tanto leerla y de ver las imágenes, sí que tuve alguna pesadilla de juego. ¡Oh! Ya sé con qué otro juego tuve pesadillas. Hace tiempo, hace muchos, muchos años, salió un juego que era una aventura gráfica del CSI Las Vegas. Y mis hermanos, bueno, mi hermana y mi hermano, se lo fundieron en una tarde, creo. Que tampoco es eso, que tampoco eran los gráficos del otro mundo y demás, pero sí había escenas tipo que había que a una chica pues la asfixiaban y demás cosas. Terminé soñando con todo eso y me di un canguelo. Hostia, qué canguelo. Y esto no es pesadilla, esto en realidad es más de por todo lo que me llevaba por la calle de la amargura. Soñé con una pantalla, con un nivel del Fire Emblem Three Houses. Con una pantalla final. Es el final de uno de los... Tipo, cuando tienes que elegir, es la batalla final post-timeskip de una de las derivas que puedes tomar, que es un combate súper largo y que me tiré casi 2 días para que me saliera perfecto y que no se muriera nadie. Y soñé con esa puta batalla. Esa es reciente, esa es del año pasado. Sí, esas del año pasado, en efecto. Pero eso sí, el Fire Emblem Three Houses, droga y nada, la buena. Y el Awakening también está muy bien. Encima son todos tontísimos. Y en el Three Houses tiene que haber mínimo un personaje que te quede bien. Uno. Con toda la variedad que hay de personalidad, de historias y demás, es imposible que al menos una persona ahí no te caiga bien. Fíjate si es droga que me calienta y me com... Y no, o sea, no te culpo, porque el Three Houses es bastante vende consolas, ¿eh? Yo la Switch me la compré con el Animal Crossing. Pero cuando me dejaron una Switch hace un tiempo con el Three Houses, le di un buen repaso. Yo personalmente diría que esa compra valió la pena. Pero estoy barriendo para casa. Y mucho. Pero me pillé la semana que me tiré en el chale y qué semana de vicio piscina y la que se avecina porque no tenemos mando. No tenéis mando para la tele y estabais curseados viendo sé qué canales. Porque ese canal dejó de ser FDF para ser la que se avecina Tipi. Pero hostia, qué guay. Yo creo que también. Mi pareja se compró el Three Houses. Estuvo a esto de comprarse la edición especial y dijo: no, 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 me compro solo el juego base, no me voy a flipar. Y se arrepiente mucho de esa decisión porque el Three Houses
le flipó lo más grande y se lo llevó a una casa rural que fui con él. Y claro, a veces por las tardes pues le echaba una batallita y hostias. Lo vivíamos lo más grande. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, iba a coger una esencia. Una. Ahí. Se pasaba el día poniendo la que se avecina y por la noche ponía en absoluta infamia. No te pueden poner un CSI Miami, un CSI Las Vegas, un Nueva York, un Encis. Mentes criminales por la noche a mí sí que me empieza a dar un poquito más de yuyu. Pero porque soy cagaína. Un día de eso se pondré las babas, pero cuando valga la pena. Pero uff. Pero bueno, si estabas con el amigo de la anestesia, a lo mejor las películas se convertían en obras de arte, en absolutos viajes. Es como ver The Room. No vas a ver The Room porque la peli es buena, vas a ver The Room porque esa peli es un puto viaje. Está en YouTube. Y no pensaba que la peli fuera a ser tan mala. Bueno, que... Ay. Mi colega se vino conmigo también, se pilló la Switch con el... Es que con ese juego te entra la calentada. Tal para cual. Tal para cual. Vale. Creo que hablo con Rasmodius. Mando a esta chavala a mimir. Hacemos el miércoles in-game. Compramos las omnigeodas. Lo lanzamos a los esturiones. Y ya cerramos el stream. Porque van a ser. Es que van a ser ya las 9. Y esto es pasarnos un poquito. ¿Puedo ir al sótano del amigo? A ver, a ver, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué cojones es esto, tío? Te van a dar un golpe de remo. El altar de las ilusiones. ¡Anda! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Anda, anda, anda! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿No voy a cambiar yo a sardinita a una polla? ¡Hala! ¿Cuántos tonos de piel? El 24, soy un poquito pálida. A ver el pelo. Ahora lo tengo así. Es que justamente lo tengo así. Espera, voy a poner un poquito de luz. Que justamente mi señora tiene el pelo así, como yo. ¿Y qué extra tiene? ¡Ah! ¿Eso qué cojones es? Ah, son las gafas. Y también pues eso tiene. Son pendientes que no llevo. ¿Esas son cejas? ¿Qué la voy a dejar con esta así? Y el color del pelo, si eso se lo voy a poner un poquito más oscuro. Porque mi castaño no es especialmente claro. Pero eso, que menudo pocito acabo de encontrar yo aquí, ¿eh? Delita Marimorena. Y ya está. Mírala, qué mona. Cambio the look. Mírala, qué mona, qué guapa es. Este círculo mágico de qué. Pero mira, esto por llevarnos bien con Rasmodius. Una cosita más. Ya tenemos un corazón más con Rasmodius. No sé, luego lo miro fuera de cámara cuando se consiga la cuba de la bruja. Pero estamos trabajando en ello.
Pero no sé si un golpe de remo, un toque de atención de has dicho que vas a terminar una hora y no terminas esa hora. Qué bueno que mientras os esté gustando y demás y que no os esté pareciendo demasiado largo, yo encantada. Yo encantada. Os sirve para pasar el rato el viernes, abrir el fin de semana. Me siento halagada y más trofitas. Mira la pelazo. Ay, mira, ahí tengo más tropas en movimiento. Pillamos esta mayonesa. Vendamos también esta valla. Esta tela también la voy a vender. Joven, si es que encima me ha dado dos telas. La fantasía. Es que las telas se venden súper bien. No pensaba que la tela se fuera a vender también, pero bueno. La agradezco. Voy a mandar a esta señora a mimir para al fin llegar ya el miércoles de una santa vez y comprar las hormigueodas en el desierto. Y ya sí que sí, cerrar el directo. Que os vayáis a merendar y a cenar. Que os vengáis con los pañalitos listos para el miedo. Ah. El bebé debería llegar relativamente pronto. Voy a pasear al chucho que me mira con... ¡Ay! Pues ya que al perrico a pasear, bonito, un pez de mi parte. Gracias por pasarte, Stropkin, y gracias por la receta. A cuidar al perrete. Buenas noches. Cuántos vinos y demás. Vale, aceite de trufa por aquí. Vino de boda por aquí. Viene fruta milenaria que me lo guardo para fermentar. Uy, va, más frutita milenaria lista. A ver qué tal. Vamos a ver. ¿Qué tal nos ha salido esta vez? ¡Ojo! Cuatro. Ojito, pestaña, que nos queda solo una fruta milenaria de buena calidad para llegar a las cinco que necesitamos para el bundle. ¡Toma! Maravilloso.
Y las otros tres os voy a llevar a vino, as always. Y ahora sí que me voy a acercar a la... al desierto, a ver cómo está la señora del desierto. Y le compro Omnigeodas. Qué un montón que no me pasa por el desierto. A ver si le han metido algún cambio así chulo en el tras el parche. Pam no viene hoy. Pam, ¿cuánto te queda? Ahora viene Pam. La ha llamado, la ha invocado, ha gritado ¡Pam! Ha venido. Ahora sí. No, vamos para el desierto de Calico. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es usted? Bienes exóticos a la venta. What the fuck? Una herramienta, un herrero puede abrirlo por ti. Estos cofres suelen contener antiguas reliquias y curiosidades. 5 migeodas. ¡Ojo! ¡Ojo! Gracias por esa suscripción. Una antigüedad de 5 meses. Gracias, Pepsi. Morning. Vaya siesta nos hemos echado, que me he perdido el streaming. Estamos a nada de terminarlo, pero... serio, muchísimas, muchísimas gracias por esa suscripción. ¿Totem de si... 10? Una... o sea, necesito este gorro, pero ¿habéis visto cuántas son mil geodas cuesta? ¿Has visto cuántas son mil geodas? 332 son mil geodas. ¿Qué crees? ¿Que me las saco de la nariz? ¿Que hago así? ¡Pa! Y mi geoda. Es una pasada, pero... ¡hola! Necesito este sombrero de cowboy mágico. ¡Me cago en la leche! ¡Crea necesidades! ¿No sabía yo de este vendedor? Apuntado. Y muchas, además. ¡Oh! Una visita. Aquí, 3. Justo, las que necesitaba para la... Sí. Eso tiene pinta de venir con la actualización. Voy a comprar esto. A ver qué tal me queda. ¡Súper! ¡Qué guapo! Me he quedado 2 puntos. O sea, necesito el sombrero cowboy. Pero para conseguir, sin pasar por la cueva, 333 geodas, te tienes que pasar 111 miércoles por la tienda de esta señora para comprar 3 geodas, si no te quieres meter en cuevas y demás. ¡Wow! Una... o sea, es el sombrero cowboy que nunca pensé que querría, pero que necesito.
Así que así están las cosas, ¿eh? Vale. Lo único que lo quería era para el esturión. Me he quedado catacroker. Pero catacroker. No me puedo creer que yo no... Ya tenía bastantes cosas en mente. Pero es que ahora necesito ahorrar un migeodas. ¿Qué cojones, mariloles? ¿Qué cojones? Por alguna extraña razón, las omnigeodas mantienen sanos a los esturiones. Hola, la 1.4 de Android, sí, está ese señor. A lo mejor lo que está... No lo sé. A lo mejor solo está en días concretos. Porque yo, por ejemplo, he ido un miércoles. A lo mejor es eso. No lo sé. Pero gracias por decirlo, Andrés89. Pues mira, una cosa que has aprendido por venir al streaming. Yo juego en iOS. Bueno, digo yo que la actualización en iOS y la actualización en Android tendrán las mismas cosas, ¿no? No creo que tenga que tener mucha diferencia. Huevos. El vendedor. Todavía estoy esperando la 1.5 en móviles que no está disponible. Ah. Seguro que llegará. Ten en cuenta que yo creo que el equipo de Stardew Valley, sí, yo creo que ya ha dejado de ser el señor solo, son chiquininos, así que... La paciencia es la madre de la ciencia. Algún día tendremos la 1.5, algún día. Todo llega, todo llega. Y gracias por seguirnos. Benful Andrés. Y esto pues lo pondré en algún lado, digo yo, que me lo he comprado así de... Aquí, ale. Ah, no. Ahí. ¡Ay, mira qué cookie! Toma ya. Y... La camiseta... A la mierda. No, sí, yo la apoyo. Me he comprado el juego en todo con todas las plataformas porque es de lo... Porque es de lo mejor, pero en iPad es donde es más fácil. Claro, claro, o sea, apoyarle se la apoya. Pero supongo que el tener que hacer actualización de PC, actualización de Switch, actualización de consolas, actualización de móviles tendrá su tiempo. Y por supuesto, a tope con apoyar a los creadores que os gusten, que os fascinen. Ya sea compartiendo, ya sea pudiendo poner si se puede. Vale, creo que al fin voy a mandar a este señor a mimir y puedo cerrar el streaming, al fin. Meren, antes de nada, ¿está tipo Eva o Ajolote o alguien así interesante o Éxito Crítico, Sabro, para hacer raid? ¿Hay alguien ahora mismo para hacer raid? Creo que sí que tiene cross save. Infórmeme, Meren, si se puede... Si hay alguien interesante así para hacer raid. Hablando de raid, muchísimas gracias a De Buego por la raid. Creo que... vale.
Ah, no, lo que había que hacer era una perindola. Me parece mente chonquísima, ¿eh? 50.000 para los 300.000, ¿eh? Cuidadito. Vale. Mientras Meren me dice si hay gente en Raíz, para hacer Raíz, yo mientras voy cerrando el streaming, porque me he tirado una hora de más, porque si no, a mí se me olvidan las cosas. Y nada, de verdad. Muchísimas gracias por pasaros. De verdad, no hay. La única razón para tirar esto adelante es por vosotros, por cómo apoyáis, por cómo comentáis. Gracias por la raid, por seguirnos, por las suscripciones, por las compras en Humble Bundle, por todo, de verdad. A las 10. Si os mola el terror, el yuyu, el canguelito, Alistriñaonia, creo que van a empezar a juego nuevo. Y nada, está vacío. Así que nada, nos vemos el viernes que viene. Con lo que queráis, ya sea Dark Souls, ya sea Hades, ya sea Stardew Valley, ya sea Disco Elysium, ya sea el minijuego de los pitufos. Si tira si eso lo puedo tirar yo ahora. A Eva Cid, ¿vale? O no, todo el mundo, venga. Para Eva Cid y luego nos volvemos a ver. Y a lo mejor, si todo va bien, nos vemos el martes. Así que nada, un saludo. Y hasta pronto. Todo el mundo donde Eva Cid. Venga, 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 venga. Que os den croquetas. Corran, corran, corran. Gracias por pasaros. Las costillas y tal. Y luego pues ya cuando salga el 18 le metemos caña al 18 con una de las. Ahí tienes, hombre, en la pierna.